Este año, 2023, es un año muy importante para la Universidad Pedagógica Nacional. Hace 20 años, la universidad tomó la decisión de abrir sus puertas para que se formaran docentes sordos para toda Colombia. Y en conmemoración de este tiempo, la Universidad Pedagógica ha decidido exaltar la vida, obra y legado de Charles Michael Lepe, conocido mundialmente como el padre de la educación pública para las personas sordas. Hace millones de años, la Tierra era habitada por hombres primitivos, aquellos que dedicaron su vida a ejercer distintas labores básicas de supervivencia, comunicándose entre sí a través de gestos y mímicas que les permitieron durante siglos transmitir pensamientos e ideas conjuntas. Con el paso del tiempo, el hombre siguió evolucionando y con ello también el descubrimiento de otras maneras de interactuar en el mundo, de las cuales surge el uso de la voz y el habla que les permitió, poco a poco, realizar actividades simultáneas sin necesidad de estar observándose todo el tiempo. Con esta nueva manera de comunicación nace otra cara de la historia, una que no es tan amable con la población sorda, esa misma que durante años ha vivenciado segregaciones históricas en la sociedad por falsas concepciones sobre la sordera y la relación de la misma como incapacidad de comprender lo que sucede en el entorno. A raíz de las ideas que circulaban por ahí, como la de Aristóteles, quien expresó que todos aquellos que son sordos de nacimiento son también mudos, incapacitados para hablar y para elevarse a las ideas abstractas y morales, surgen contraposiciones que aportaron a la creación de otras maneras de comunicación entre personas sordas. Entre ellos está el trabajo de Fray Ponce de León, quien a modo de rebelión frente a la aristocracia creó el primer método de lenguaje para la enseñanza del habla, para personas no oyentes. Y, por otro lado, se sitúa el trabajo de Juan Pablo Bonet, con su apuesta fonética y logopedia del lenguaje para la población sorda mediante señas. Sin lugar a dudas, estos autores sentaron precedentes importantes para la inclusión de la población sorda para la sociedad. Pero hoy queremos compartir con ustedes el legado de Charles Michel Lepe. Pedagogo y logopeda francés, quien nació en Versalles en 1712, en el seno de una familia adinerada para la época. Con el paso del tiempo, en su adolescencia, inició sus estudios como sacerdote y recibió título de abad, una figura católica que lo facultaba para desempeñar labores religiosas, como ser tutor de niños y consejero espiritual al servicio de las familias adineradas. Al terminar su formación teológica, su padre lo obliga a cursar Derecho en la universidad, donde posteriormente recibe su título. Y, más adelante, por voluntad, decide estudiar filosofía para seguir orientando su aprendizaje en teología. Su vocación religiosa lo guió a realizar actividades de caridad, consiguiendo dinero para las personas más necesitadas. En 1760, en su rol como abad, acompañó los procesos educativos de dos gemelas sordas a partir de señales manuales que sustituyeron los sonidos del alfabeto. A partir de ello, y al observar el panorama excluyente de la época hacia las personas sordas, Lepe crea un refugio para la enseñanza a sordos. Y, en 1771, fundó la Institución Nacional de Sordos Mudos en París con sus propios medios. Esta institución acogió a los niños sordos de París, enseñándoles todo tipo de disciplinas. Aprendió sobre lengua de señas francesa y contribuyó a su desarrollo. Desde su trabajo pedagógico, Lepe contribuyó significativamente a la educación, afirmando que las personas sordas pueden aprender visualmente lo que otros adquieren escuchando.
todos los sordomudos que recibimos ya tienen un lenguaje, escribió. Tienen el hábito de usarlo y comprenden a los demás que lo hacen. Con él expresan sus necesidades, deseos, dudas, dolores y no cometen errores cuando otros se expresan de la misma manera. Lepe muere el 23 de diciembre de 1789 en París, Francia. Con la vida y obra de Lepe nace todo un legado que se extendió por otros países de Europa como Austria, Italia, Suiza, Holanda y también España, con la apertura de escuelas para sordomudos, creando así una visión democrática para la educación de personas sordas. Y, desde 1971, la Asamblea Nacional en Francia lo declaró benefactor de la humanidad. Charles Michael Lepe es una figura muy importante para poder comprender la historia de la educación de las personas sordas a lo largo del tiempo. Si bien él no es la primera persona que reconoce la lengua de señas, sí le da un impulso muy importante. ¿Quién trae a primera idea el asunto de reconocer que existe una lengua de señas, una forma natural de comunicación de las personas sordas? Es Fray Ponce de León. Estamos hablando alrededor de 1550, cuando él empieza a interactuar con personas sordas y empieza a reconocer en su forma de comunicación natural una potencialidad importante. Él es el quien se toma la molestia de empezar a ver cómo se puede configurar con las manos el mundo que nosotros configuramos a través del habla. Después de eso, aparece Juan Pablo Bonet, un tiempo después también de origen español, quien en 1620 publica un libro muy importante que se llama La reducción de las señas y el arte de hacer hablar a los mudos. Este texto tiene un valor importantísimo en la historia de Lepe, porque pocos conocen que fue un texto que ayudó a que él creara lo que después se conoce como el método francés. Es el primer diccionario que se conoce realmente de la lengua de señas. Es el primer alfabeto dactilológico en la historia, el que consigna Juan Pablo Bonet, muchos dicen que inspirado en el trabajo que ya había realizado Fray Ponce de León. Entonces, este texto mágico, cuando cae en las manos de Charles Michael Lepe, se convierte en un acervo importante para empezar a construir lo que hoy conocemos como ese método francés y lo que ha generado toda esa línea de trabajo en términos del reconocimiento de la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas y, por supuesto, como la base y el fundamento para su enseñanza. Históricamente encontramos dos métodos para la enseñanza de las personas sordas: el método francés y el método alemán. El método francés se basa en la lengua de señas y el método alemán, por su parte, se basa en enseñar a hablar a la persona sorda, con el objetivo de que una vez pueda hablar, este pueda integrarse a la sociedad oyente y la sociedad oyente le enseñe todo lo que debe saber. Este método alemán fue liderado por Samuel Hinge. Por su parte, el método francés del que nos estamos ocupando fue liderado por Charles Michael Lepe. Él partía primero del reconocimiento del alfabeto manual o el alfabeto dactilológico que hoy en día conocemos de esta forma. Adicionalmente, tenía en cuenta lo que él consideraba como las señas mímicas o esa mímica que él hablaba en relación a cómo se comunicaban las personas sordas unas con otras. En ese momento no hablábamos de lengua de señas propiamente dichas, sino de ese lenguaje mímico. Y él toma ese lenguaje mímico y empieza a hacer un aspecto muy estructurado que él llama señas metódicas. Y es ese su gran aporte. Esas señas metódicas van a estar todas compiladas en su obra más reconocida. Lepe, durante su vida, desarrolla tres obras en las cuales sintetiza su método de enseñanza y particularmente habla sobre las señas metódicas. A su vez, publica también una especie de diccionario donde él plasma esas principales señas metódicas, cómo funcionan, entre ellas los verbos, los conectores y los artículos, que son señas que son creadas de forma artificial.
Todo esto da base a una línea muy importante de trabajo que nosotros conocemos como las lenguas de señas signadas. Hoy en día las lenguas de señas signadas son rara vez usadas. ¿Por qué? Porque estas lenguas signadas fueron creadas de forma artificial. Y hoy sabemos, en contraste con la lengua de señas, que es una lengua natural que surge en la cotidianidad de la expresión de las personas sordas, que su influencia es diferente y nuestro cerebro recibe muy bien las lenguas naturales. Sin embargo, estas lenguas signadas son lenguas artificiales que lo que buscaban en su momento era lograr pasar la estructura completa gramatical que se tiene en una lengua oral a estas lenguas de señas. Hablar del EP es no solo hablar de su obra, sino también de su legado. En el Instituto Nacional de Sordos de París, institución que crea el señor Lepe, empieza a formarse una cantidad de personajes importantes en la historia de la educación de la persona sorda. Después de morir Lepe, quien asume la dirección del instituto es el señor Sicarda, quien tiene la posibilidad de formar a su vez a dos personas muy importantes. Massieu, quien es considerado en Francia el primer profesor sordo de personas sordas y quien a su vez forma a Leclerc, conocido mundialmente por ser aquel que viaja a Estados Unidos y ayuda a fundar lo que hoy conocemos como la Universidad Gallaudet, la única universidad en el mundo exclusiva para personas sordas. Ahora bien, ¿cómo llega la influencia del EPE a Colombia? La influencia del EPE a Colombia llega a través de la congregación de monjas francesas, las hijas de Nuestra Señora de la Sabiduría, quienes en 1923 fundan la primera institución dedicada al proceso educativo de los niños sordos en el municipio de San Jacinto Meta. Un año después, este grupo de monjas se traslada hacia la ciudad de Bogotá y funda lo que hasta hace un par de años fue el Instituto de Nuestra Señora de la Sabiduría para Sordos, una institución ampliamente reconocida por su influencia a lo largo de todo este tiempo. Para nosotros en la Universidad Pedagógica, la historia del EPE, del Instituto Nacional para Sordos, y todo lo que se gesta en esta época en Francia es supremamente importante, porque aquí realmente empezamos a ver cómo se forman los primeros docentes sordos para personas sordas. Desde el año 2003, la Universidad Pedagógica viene construyendo un modelo de inclusión que permita que la comunidad sorda pueda entrar a formarse como docente. Esto se materializa en el 2003 y a partir de eso se han creado una serie de apoyos y ajustes razonables que permiten una inclusión plena de aquellas personas sordas que se quieren formar como docentes. Para nosotros, el eje fundamental de todo este proceso está en el reconocimiento de la persona sorda como parte de una comunidad lingüística minoritaria. Y eso implica darle un reconocimiento especial a la lengua de señas en todos los espacios académicos que nosotros tenemos, prestar servicio de interpretación en todos los escenarios académicos, en las salidas de campo, en las conferencias, en los grados y, por supuesto, también permitir que el estudiante se exprese en su primera lengua, ellos puedan presentar los parciales en esta lengua, que puedan incluso presentar artículos de investigación donde resuman todo su proyecto de grado en su lengua de señas, para así seguir fortaleciendo el corpus lingüístico que tenemos y el corpus académico para seguir formando a los docentes del mañana. A lo largo de estos 20 años, la Universidad Pedagógica ha formado 58 docentes sordos para Colombia. En esta, la Universidad Pedagógica, celebramos 20 años de inclusión de personas sordas. Celebramos la vida, obra y legado de Charles Michael Lepe. Celebramos la lengua de señas colombiana y celebramos la formación de docentes sordos para una Colombia en paz. Es por eso que hemos decidido este año hacer diversas actividades académicas y culturales que exaltan la fuerza de la lengua de señas colombiana y que nos traen a recordar la historia de la educación de la persona sorda para repensarla, para que nosotros, como Casa de los Educadores, como formadora de formadores, repensemos
el rol del docente sordo hoy en día y el rol de la educación para seguir potenciando los procesos de inclusión de las personas sordas en Colombia. Los niños viven la U. Este es un evento donde abrimos las puertas a los niños y niñas de diferentes instituciones públicas y privadas de Bogotá y sus alrededores. En esta ocasión se han congregado más de 70 niños que vienen a jugar, a aprender, a divertirse y sobre todo a vivir la universidad, a soñar con ser maestros. Vienen a disfrutar de diferentes actividades preparadas por estudiantes de nuestras licenciaturas, estudiantes sordos y estudiantes oyentes, que hoy también se proyectan a este nuevo modelo de inclusión para recibir a estos niños en sus aulas. Y es fundamental cómo podemos pensarnos diferentes propuestas pedagógicas para niños y jóvenes sordos, como el diseño de ambientes, el juego, el movimiento, la literatura, la exploración, posibilitan el acercamiento, las interacciones. La actividad de hoy en la Universidad Pedagógica Nacional ha estado muy divertida, me ha gustado, me he divertido con todos los juegos. Reconocer y reflexionar el lugar del maestro. Es como muy enriquecedor compartir estos espacios, brindar nuestros conocimientos. Creo que son momentos de mucho aprendizaje. Y por supuesto también el trabajo pedagógico que podemos hacer para visibilizar la diferencia, para evidenciar esas construcciones de mundo y esas relaciones con el otro, con los otros y con los objetos de la cultura. Fabuloso que estos eventos se sigan propiciando y nos sigan invitando, nosotros muy agradecidos de venir. Para el colegio es muy importante que los estudiantes sordos del colegio estén aquí en la pedagógica, universidad de la que soy egresado, porque lo importante es que ellos compartan espacios diferentes al colegio, que tengan la vivencia de otros ambientes, y más un ambiente universitario. Pero ante todo, con las actividades que estoy viendo, que están organizando, es muy importante porque ellos van a tener la posibilidad de intercambiar con otros niños sordos, pero además con otras personas que realizan actividades diferentes que van en beneficio de la población sorda. Que la clase de lengua de señas la estamos impartiendo para todo el colegio desde preescolar hasta 11. Todos los niños del colegio, independientemente del curso que sea, tengan o no compañeros sordos, están recibiendo clase de lengua de señas como el inglés, como otro idioma. Para Lepe era muy importante que las personas sordas tuvieran la posibilidad de desarrollarse como ciudadanos integrales. Aquí vemos una muestra de cómo los estudiantes sordos de la Universidad Pedagógica se incluyen en diferentes escenarios del arte y de la cultura y tienen la posibilidad de venir a compartir con nosotros esas experiencias. Buenos días para todos, me presento, yo soy una persona sorda, mi nombre es Geraldine, esta es mi seña, yo actualmente resido en Bogotá, hago parte de la Universidad Pedagógica, estoy en la licenciatura de deporte y también hago parte del grupo Con Cuerpos, es un grupo de danza contemporánea. Con Cuerpos es una corporación que trabaja en derribar las barreras de participación de personas con discapacidad en el ámbito de la danza contemporánea y de las artes escénicas. Buscamos generar espacios en donde personas con y sin discapacidad puedan interactuar, crear, compartir y generar espacios de formación, investigación y creación en torno a la danza contemporánea y la danza inclusiva en este caso. Mi
Listo. Digamos que para mi vida como persona sorda es un ejercicio que me genera mucho impacto y a través del arte nosotros podemos comunicar muchísimas cosas, ¿no? Son espacios y escenarios que tradicionalmente no se ha visto mucha participación de las personas sordas y actualmente vemos esa interacción, personas sordas, personas oyentes, participando de escenarios de arte que a través del cuerpo, de la expresión, del manejo del espacio, podemos lograr y dar a entender muchos mensajes y muchas situaciones. También para mi vida siento que es un proceso que me ha ayudado mucho a no ser como tan reservada, sino poder ser más libre, más abierta en muchos espacios y participar en muchos lugares a través del arte. Para nosotros como universidad es muy importante nutrir la discusión académica. Por eso es que constantemente estamos invitando a personas sordas que están en otras universidades, que están en otros espacios, para que nos cuenten también sus experiencias, sus trabajos de grado, sus investigaciones. Hola, esta es mi seña. Mi nombre es Luisa Parada. Me encuentro en la Universidad Pedagógica en el evento de lanzamiento de la educación de la persona sorda presentando mi proyecto de investigación. Soy licenciada de Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás y mi propuesta pedagógica consistió en el diseño de un álbum libro en lengua de señas, material que tiene como objetivo que los padres y los niños sordos puedan aprender lengua de señas y comunicarse, generando vínculos gracias a estos intercambios comunicativos. Este material consta de dos volúmenes y con ellos tuve la oportunidad de participar en el magazine de La Le, presentando un artículo sobre mi tesis en texto visual, que consiste en presentar el artículo en un video en lengua de señas para ser publicado. Los aportes del EP dieron inicio a la llamada época dorada de los sordos. Hoy en día en Colombia vemos un resurgir de esta y vemos en ese sentido que las palabras del EP y sus intenciones siguen vigentes. Vemos hoy cómo el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, tiene por primera vez en su historia una persona sorda en su cargo más importante. Por eso quiero dejarlos para finalizar este programa con las palabras de Giovanni Meléndez, director del INSOR. En este momento es muy importante que quitemos ese paradigma, esa representación social que tienen las personas acerca de la comunidad sorda. Muchos creen que no son capaces, que no pueden hacerlo. Y eso es falso, es un mito. Las personas deben cambiar a nivel social ese paradigma y empezar a comprender que hay una diversidad y que debemos reconocer esa diversidad, eso que nos diferencia, esas capacidades que tenemos. Es por eso que ahora manejamos un modelo intercultural en donde los diferentes grupos nos reconocemos unos a otros y convivimos en un mismo espacio. Cada uno de nosotros tiene una comunidad con su propia construcción de lengua, con su propia cosmovisión, y nosotros defendemos ese derecho. Somos sujetos sordos que usan la lengua de señas y es importante que se nos reconozca y se nos entienda de esa forma. Socialmente encontramos diferentes barreras por la diferencia de lengua y es por eso que también debemos aplicar el enfoque dual para personas con discapacidad, donde logramos entendernos y poder compartir, poder convivir de una manera mucho más acertada. En este momento me enorgullece los avances que hemos tenido, pero sabemos y somos conscientes de que aún falta por hacer, de que no es suficiente y de que tenemos que seguir en esta formación constante.